Paquito el pato por las tardes sale a pasear por las calles de esta ciudad. Feliz él va, no va solito, le acompaña otro patito. Este se llama Juliancito. Juntos llevan el swing. Es muy lindo en verdad tener con quien contar y poder compartir lo que la vida te da a manos llenas, a manos llenas. Bajo el sol ellos son iguales, nada de nones, ellos son pares, los patitos, qué buena amistad. También juntos van a la escuela, también juntos hacen la tarea, los patitos son buenos carnalitos, sí que lo son estos patos. Es muy lindo en verdad tener con quien contar y poder compartir lo que la vida te da a manos llenas, a manos llenas. Paquito el pato caminando va por la ciudad, feliz él va con su carnal Juliancito, es el nombre de este patito. Paquito el pato se acabó. Y ay, bravo, bravo, bonito, bravo, bravo. Estamos aquí con Ahuizote Blues. Y déjenme presumir, estoy en un trío de Arturos. Ay, Arturo y Arturo. Bienvenidos, Arturos. No, pues, gracias, gracias. Muchas gracias, Arturo. Pues, muchas gracias a todos nuestros amigos, a todos nuestros maestros, porque DGEST TV aprendiendo y DGEST TV conociendo. Y hoy vamos a conocer a nuestros amigos de Ahuizote Blues. Gracias, gracias. Bienvenido, maestro Arturo. Bienvenido, Arturo. Qué gusto tenerlos aquí. Pues muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, yo soy David Arturo Montes de Oca. Entonces, para que nos reconozcan, yo soy David Montes de Oca, él es Arturo Montes de Oca, Arturo de Jesús Montes de Oca. Somos padre e hijo, entonces somos una compañía familiar. Él es el hijo. Se nota, maestro. Sí, exactamente. Y bueno, nosotros somos el Ahuizote Blues, la compañía artística Ahuizote Blues. En esta ocasión, cabe decirles que estamos nada más dos de los integrantes de esta compañía. La maestra Guadalupe Gutiérrez es la coordinadora artística y está trabajando. Igual la actriz, la narradora de esta compañía, igual está trabajando. Ixchel Quintana, un saludo también enorme. Y les mandamos un saludo a todos los que nos están viendo a través de sus escuelas. Y pues ya saben, estamos aquí. Muchísimas gracias por la invitación. No, al contrario, gracias a ustedes que realmente en cuanto se les hizo el llamado, se les hizo la invitación, de veras no dudaron, no dudaron en venir a DGESTíteres porque dijeron, bueno, si es para DGESTíteres, vamos a estar allá. Y ya nos comentaban que sus compañeras de la Ahuizote Blues están ahorita laborando. Sí, pero sí. Díganos, ¿cuánto tiempo lleva conformada la compañía Ahuizote Blues? La compañía como tal va a cumplir en septiembre, Dios mediante, 4 años ya conformada como compañía. El personaje de Ahuizote Blues va a cumplir 9 años también en septiembre. Esta compañía nace a partir de ese personaje que es el Ahuizote Blues. Siempre nos gusta platicar rápidamente que es un ahuizote. Ahuizote era un personaje real maravilloso, de los tiempos prehispánicos, que habitaba en las zonas lacustres de Mesoamérica, en el caso de Xochimilco, ahí lo pudiéramos ubicar al ahuizote. Y bueno, nosotros lo de blues es por lo contemporáneo también, de todas nuestras tradiciones, todo lo que hemos heredado de nuestros pueblos originarios, hacerlo de manera contemporánea. contemporánea. Entonces tomamos el modelo del blues como una forma de transmitir todas nuestras herencias prehispánicas, coloniales, etcétera, a través de una propuesta contemporánea. Eso es Ahuizote Blues, a través de muchas formas: la música, el teatro, la máscara y, en el caso, los títeres. No dudamos en venir, porque también sabemos la tradición de Tiripitache, de la comunidad. Muchas gracias, maestro. Y es un honor, porque nosotros crecimos con estas formas tradicionales, y a través de un títere creer en la magia, en las posibilidades que van más allá de nuestra propia realidad. Eso creemos mucho, en esa magia que tienen nuestros personajes. Siempre lo decimos, no somos una compañía estrictamente de títeres, no. Somos una compañía artística que utiliza los títeres como una forma más para expresar lo que nosotros proponemos al público. Maestro, es una compañía realmente muy joven, 4 años como tal. ¿Qué hay previo a esos 4 años? Esos años previos fue un grupo de música tradicional que se llama Pandejarabe. Yo tengo una formación en la Escuela de Música Mexicana. Y ahí hicimos un grupo para promover la música mexicana, sones, canciones, corridos, en fin. Tuvimos la fortuna de que hace 9-10 años nos invitaron a la feria de libros de antropología. Nos dijeron, lleven música mexicana, pero sones para niños. Hay muchos sones dentro de la música tradicional, el gavilán, el tecolote, los cocuyos, pero nosotros queríamos hacer una propuesta original. Entonces nos dimos a la tarea de componer música propia, y mi hijo y mi esposa, que también tiene una formación de danza, dijeron, además del tite, vamos a representarlo con máscaras de cartonería popular. Y así fueron naciendo todos estos personajes. El grupo se llamaba Pandejarabe. Después hicimos una compañía artística ya completamente teatral, que era Malajín Artesénico. Pero Malajín era como que difícil también, como si el ahuizote fuera muy fácil, ¿verdad? Pero bueno, en el caso, el personaje principal era el ahuizote, y desde hace 4 años ya como que todos nos identificaban como los ahuizotes, y se quedó Ahuizote Blues. Ya todo se redujo a que era una compañía netamente familiar, que es mi esposa, que es la coordinadora artística, Michelle Quintana, que es la novia de mi hijo y que se encarga de todas las narraciones, y nosotros que hacemos, sobre todo David hace la cuestión de la producción, las relaciones públicas, y en mi caso yo me encargo de hacer la cuestión de las canciones. David, bueno, obviamente la generación de diferencia, pero cuando te lo propuso tu papá, ¿no dijiste, ay no, o está loco mi papá? No, por supuesto que no. Mira, yo vengo igual de una formación artística desde muy pequeño. Yo siempre se los comento igual a todos mis amigos, ¿no? Me dicen, pues es que tú tenías que ser a fuerza artista, ¿no? Tú tienes que ser artista. Bueno, vengo, mi papá músico, mi mamá bailarina, mi abuelo también le gustaba cantar, cantaba muy bien. Entonces, pues traigo esa vena artística. Yo salí actor, ¿no? También soy cantautor independiente, también le hago a la música. Estudié la carrera de comunicación, entonces siempre, mi vida siempre ha estado frente a un micrófono, frente a las cámaras, frente a un escenario, frente al público. Entonces creo que era ya lo que tenía que traer. Y de eso no, al contrario, de hecho aprovechamos este espacio para decirles a todas las personas, a todos los chicos que nos están viendo a través de este canal, que se acerquen a la cultura, que se acerquen a la tradición, que se acerquen a los títeres, a la música, todo lo que ustedes traigan dentro de su corazón, que quieran expresar, háganlo. Muchas veces se van a encontrar al papá que les diga, no, es que de eso no vas a vivir, no, es que estudia otra cosa, no les hagan caso, en verdad se los digo. Es muy bonito vivir detrás de esta magia de los títeres, de la fantasía, de los cuentos. Entonces háganlo, diviértanse, sean felices, esa es mi recomendación. ¿Cuántos personajes, bueno, cuántos títeres tienen? Títeres, ¿cuántos son? 15 será. Bueno, pues aprovechamos aquí para presentar algunos. Sí. Aquí está Juliancito, este es Juliancito, el que tengo aquí. Este es Paquito el Pato. Tenemos también aquí a Lupita. Ella es Doña Mari. Aquí adelante está, él es el perro Peluches. Don Hilario. Don Hilario, que tenemos aquí es Don Hilario. Aquí está Chuchito, vean a Chuchito, aquí está Chuchito. Y este es muy especial porque esta es la pituca. Y este títere se convierte de repente en un ser real. Esta es nuestra perrita, tenemos una perrita, se llama la pituca, este es su títere. Aprovechamos facebook.com/laperrapituca y denle like. Subimos fotos de la perra pituca, en verdad es una perrita hermosa. Nosotros la amamos y también respeten a los animales, esa es otra recomendación de la Ahuizote Blues. Pues déjame decirte que aquí me quieren mucho y bueno, entonces, continuando. Maestro, y bueno, las obras, ¿cómo surgen las obras? Los cuentos clásicos, escritos por ustedes, por el público, por los niños. La verdad, y bueno, ya desafortunadamente ya no está con nosotros un gran maestro que fue mi otro Arturo, que es mi papá Arturo Montes de Oca. Él, un gran artista. Él me educó en... Pues es un arte, la verdad, los cuentos, los títeres, tratarlos con mucho respeto. Entonces, yo igual que mi hijo fui creciendo con esta tradición de uno mismo hacer sus títeres, de uno mismo hacer sus máscaras, de uno mismo ir. Él me escribió un cuento y a partir de ahí ya esa influencia ya era letal, ¿no? Como dice David, ¿no? Entonces, en la oportunidad, nosotros también quisimos crear algo propio y además que fuera en base a nuestras tradiciones. Nosotros escuchamos que Harry Potter y que El Señor de los Anillos, sí, y las manga y todo eso. Y ahí lo que uno hay que reconocer que hacen de manera contemporánea todas las tradiciones culturales, tanto que tienen Oriente como tienen el Reino Unido, en fin. Y a nosotros como que nos falta un poquito eso. O sea, retomar de toda la herencia, tanto prehispánica como europea, como hispánica, y hacer una propuesta contemporánea. Eso, digamos, ese es nuestro objetivo artístico, a través de objetos muy tradicionales, porque, digamos, esto es una artesanía, además, es una artesanía. Lo que nosotros procuramos es darle vida a través de la música. Sabemos que todas nuestras tradiciones, llámese los nahuales, llámese de la llorona, todo, ahí están. Pero nosotros, como decía el maestro Daniel García Blanco, hay que ir un poquito más allá de lo que nosotros nos encontramos. Nosotros ya encontramos esto, es la gran herencia que nosotros tenemos culturalmente, pero vamos un poquito más allá. Entonces ahí está la idea de crear nuestros propios cuentos, de crear nuestras propias canciones, de ir creando nuestros propios personajes y nuestros propios títeres. Y obviamente la música, pues tú. Sí, bueno, la música, él es el creador de todas las canciones también. Todo, ¿tú las letras? No, todo. Todo él. Todo es él, exactamente. Yo también hago canciones, yo también soy cantautor independiente, pero bueno, yo me enfoco más hacia el público romántico y canciones de amor y cosas. También tuve ahorita que están haciendo señas así detrás de cámaras, también estuve incursionando en el rock punk, estuve con una banda que se llamaba Niño de Cartón, cuando tenía 18 años, ahorita ya tengo 23. Y es muy difícil, digo, también, si están ustedes haciendo una banda de rock and roll, sigan con ese entusiasmo, pero es un poco complicado, ¿no? La verdad, mantener un grupo es muy, muy difícil. Entonces yo decidí independizarme, hice mis canciones yo como cantautor. Yo me dedico al público romántico, son canciones de amor, canciones de felicidad y por supuesto de motivación para la vida, la felicidad. Y bueno, ¿por qué no seguimos felices? Y claro, maestro, sí, nos interpreta... Otra vez. Sí, con todo gusto, pues. ¿Con cuál nos vamos? La pituca. La pituca. Yo tengo una perrita, se llama Pituquita. Es una perrita singular. No importa el día, no importa la hora. Todo se le ve en puro jugar. Ay, 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 ¿qué voy a hacer con esta perrita malora? Ay, 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 ¿qué voy a hacer si todo el mundo la adora? Te muerde los zapatos, sean caros o baratos, a ella qué le puede importar. Le gusta el queso más que un triste hueso, las croquetas son para botanear. Ay, 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 ¿qué voy a hacer con esta perrita malora? Ay, 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 ¿qué voy a hacer si todo el mundo la adora? Yo tengo una perrita, se llama Pituquita. Es una perrita singular. No importa el día, no importa la hora. Todos se le ven puro jugar. Ay, 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 ¿qué voy a hacer con esta perrita malora? Ay, 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 ¿qué voy a hacer si todo el mundo la adora? Yo no fui. No, se supone que... fue aquí, Tiripitache, ¿eh? No, la malora era, la perrita Pituca. La Pituca, pero no, mira. Está bien, Tiripitache está bien también que salga. De hecho, vamos a hacer después algunos cuentos también sí, con Tiripitache. Para que salgan todos juntos, los de la Compañía Artística Ahuizote Blues y también los de la familia. Piripitín. Exactamente. Muchas gracias. Y bueno, en su haber, me imagino que se han presentado en varias instituciones, en colegios. ¿Qué anécdota nos pueden contar que compartir con nuestros compañeros, nuestros amigos? Bueno, ahorita que platique David la suya, en lo particular fue cuando estuvimos colaborando en Canal 34, en TV Mexiquense. Hicimos ahí unas cápsulas también de arte y cultura mexicana y nos invitaron a Teotenango, al Centro Ceremonial de Teotenango. O sea, uno puede aspirar a tocar en Bellas Artes, tocar en el Auditorio Nacional, pero estar en un centro ceremonial, claro, y estar uno interpretando sus propias obras en donde históricamente hay esa raíz prehispánica y se siente el espíritu. Se siente el espíritu de ellos. O sea, el estar tocando abajo de una pirámide para nosotros fue un honor. Yo creo que es el lugar donde pues más me ha gustado y más me ha impresionado tocar por por ese amor, por ese respeto que sentimos por nuestra herencia prehispánica, estar ahí en Teotenango. Claro. Y en mi caso creo que fue cuando estuvimos colaborando en la Secretaría de Salud y Secretaría de Cultura. Nos mandaban a los hospitales de pediátricos, por ejemplo, los pediátricos, que es una experiencia muy padre. Llevábamos nosotros música, danza, títeres, narraciones a los pediátricos con niños que ya estaban incluso en fase terminal. Entonces imagínense, para muchos eso es como, híjole, pues sí están en fase terminal, pero yo siempre les comento, creo que hay algo más allá. Claro. Había niños que tenían 4 o 5 años, en su vida habían sonreído, obviamente porque tienen una enfermedad, ¿no? Crónica, terminal. Y nos decían, ¿saben qué? Esos niños que están ahí no tienen ni 24 horas de vida, ¿no? O sea, no, en verdad no van a durar más de 24 horas. Pues para uno es duro, ¿no? Como artista llegar. Y nos decían, nunca han sonreído esos niños, así que ustedes no se saquen de onda si son títeres y no sonríen. Y pasaba algo mágico, los niños sonreían. Incluso pasó algo más allá. Niños que nos decían que estaban ya así... a punto ya de morir, duraban más tiempo o incluso algunos se llegaron a aliviar. Y eso no sabemos nosotros a qué se debe, la verdad no lo sabemos, pero fue algo muy emocionante porque que nosotros a través de la música les contagiemos a ellos una sonrisa que nunca en su vida habían tenido, pues se los dejo, como dicen, de tarea. Imagínense cómo se ha de sentir uno, transmitir la emoción, la alegría a un niño que nunca lo había sentido. Claro, el arte, la música, el teatro, la danza es algo fantástico, algo mágico, sí, creo que es la mejor medicina que puede tener uno. Claro. No importa la etapa en que esté uno enfermo, pero es un gran aliciente el tener música, el tener algo visual, algo cultural atractivo. Aquí mencionabas, David, esta situación de ir a los hospitales, de estar con los niños. Digo, la primera vez también, maestro Arturo, sí habrá sido pues impactante. Claro. Pero no han ido una vez, han ido 2, 3, 4, en fin. Sí. Muchas veces. 5. No, y no solo en hospitales, hemos ido también a centros de rehabilitación. Les comento, incluso la semana pasada yo estuve en el psiquiátrico de San Bernardino tocando yo mis rolas. Aclara, estuviste tocando. Sí. Ah, sí. Aclaro, estuve tocando mis canciones en el psiquiátrico. No, para nada, ¿no? Sí, no, también, ¿no? ¿Cómo va cambiando entonces el espectáculo? Porque la primera vez a lo mejor no sabían qué tipo de historia contar. qué tipo de melodías interpretar, cómo han ido cambiando y modificando también sus espectáculos. Ha sido más que nada un proceso como de síntesis, es decir, desde, como el maestro Arturo también lo debe de saber, uno desde que nace casi tiene el biberón y el títer en la mano. Entonces, o sea, ya naces con esto, entonces como que tienes que ir delimitando y cómo hacerlo de mejor manera artísticamente, es decir, no solamente es el trabajo propio, sino lo que pretendemos que agrade realmente al público. Claro. O sea, la parte más importante es el público. Entonces nosotros hemos ido adecuando precisamente nuestra propuesta artística en base a las respuestas del público. En un momento sí presentamos espectáculos tal vez muy tradicionales, con palabras prehispánicas, igual la danza y la música era muy formal. Estuvimos trabajando y sí hubo respuesta, digamos, hubo una respuesta en las escuelas, en las ferias del libro y todo. Ahora hemos adoptado una propuesta, digamos, más sencilla y para un público más específico, que puede ser el de preescolar o el de primaria. Digamos que sabemos que el títerí es una motivación para ellos. Como siempre se dice, no puede salir uno con un discurso, puede salir Salma Hayek, pero sale un títere y es otra cosa, o sea, se gana el público. Roba exactamente. Entonces, ahora, digamos, en ese proceso de síntesis hemos visto en los títeres un foco, pues, de atención para los niños, sobre todo el de preescolar y el de primaria, y llevarles este tipo de canciones donde, en el caso Ixchel y David, interactúan mucho con los niños a través de los cantos, a través de los coros. Entonces tratamos de que también el público participe con estas canciones. Ahí es donde estamos instalados ahorita, con canciones. De hecho, nuestro ahorita David lo va a anunciar, nuestro espectáculo ahorita que estamos promoviendo se llama Concierto Títere. O sea, cada títere tiene su canción y cada canción la vamos compartiendo con el público. Fíjate que aquí hay algo curioso, porque a Ahuizote Blues le ha pasado algo muy padre, pero a la vez es un poco extraño. Nosotros lo hemos dicho, ¿no? Tenemos muchísimos espectáculos, a veces la gente se confunde, porque dicen, híjole, es que los vi la semana pasada en un programa de televisión y estaban bailando música tradicional mexicana y traían máscaras y era folclore, y después los vimos en otro programa, estaban cantando canciones de títeres, y después los volvimos a ver y traían una banda de rock. Ay, son los mismos, sí somos los mismos. Tenemos una banda, estamos ahorita formando la Ahuizote Blues Band, es una banda de rock and roll para niños. Tenemos el espectáculo de concierto títere, música mexicana para niños, canciones mexicanas para niños, eso va relacionado con la música tradicional mexicana, y también el que estamos diciendo ahorita, que es interacción con el público, completamente con los niños, a través de los cantos, de los bailes, y bueno, a través de todas estas dinámicas de integración que existen, para que los niños se sientan parte del espectáculo. Oigan, yo sé que estamos ya un poco sobre tiempo, pero me quiero aprovechar de ustedes. Adelante. Ahorita que están aquí, es el momento. David, cántanos algo de tu banda. ¿Algo de qué? De tu composición, de tu inspiración. Cántanos algo, sí. Pero antes de que nos favorezcan con la voz del maestro David, sí quisiera que nos dieran dónde se van a presentar, sus redes y dónde podemos ver los compañeros, los maestros que están interesados en seguir a la Ahuizote Blues y a seguir sus canciones, ¿dónde podemos continuar con este disfrute de...? Claro, estamos en facebook.com/elahuizote blues, le dan like. Estamos en facebook.com/ahuizote.blues, agregar como amigos, ya somos brothers, así de fácil. Estamos en Twitter como @ahuizote_blues y nos pueden ver a través de YouTube en Ahuizote Blues TV. Y nos vamos a ver el próximo sábado, este sábado 16 de mayo. Estamos en Cuautitlán Izcalli, en el Parque de las Esculturas, en un festival que se llama De Amor por la Paz, a las 4:30 de la tarde, por si gustan acompañarnos. Y a través de El Show de la Ahuizote Blues, que es un programa de televisión que tenemos todos los martes a las 3 de la tarde, o a través de YouTube, ahí nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales. Posteamos todos los programas, todos los carteles que tengamos. Y igual cualquier contratación, invitación, está un teléfono que es el 044 55 37 02 07 00 con servidor amigo David Montes de Oca. Muy bien, ahora sí, algo de tu inspiración. Sí. Pues vamos a tocar algo cortito. Que quede claro que no venía preparado, que quede muy claro. Bueno, esta canción va dedicada a todos los enamorados que nos están viendo ahí a través de estas cámaras, y esto dice más o menos de la saquea. La vida es noble conmigo. Cada día me regala más. Mi destino es tenerte a mi lado y en las noches poder soñar. Soñar que voy en un caballo y que pronto te podré robar. Soñar que te beso en una historia sin final. Soñar que de nuevo te volveré a encontrar. Me encantan tus ojos, tu forma de caminar. Me gusta pensar que nos amamos. Me encantan tus ojos, tu forma de caminar. Me gusta pensar, me gusta soñar que nos amamos. Eso es parte nada más, es parte de una canción. Vamos. No, bueno, qué bonita canción, qué bonita inspiración. Y bueno, sí, familia de talentosos, no, definitivamente. Pues, muchísimas gracias. Gracias. Vamos con otra rola. Sí. De amor también. ¿De amor? ¿Esto cómo se llama? Volar enamorado. Volar enamorado con Doña Mari. Don Hilario, Doña Mari. Ahí va Don Hilario, con mucha emoción él no viaja en tranvía, él viaja en avión. Lararí, larará, él viaja en avión. Lararí, larará, él viaja en avión. Él no va solito, él va con su amorcito, es Doña Mari con coqueto vestidito. Lararí, larará, lleva un coqueto vestidito. Lararí, larará, lleva un coqueto vestidito. Ay, qué lindo es volar, volar enamorado. Ay, qué lindo es volar, también acompañado. Ay, qué lindo es volar, volar enamorado. Ay, qué lindo es volar, también acompañado. Juegan en el cielo, juegan en las nubes, vuelan muy contentos, seguro no se aburren. Lararí, larará, seguro no se aburren. Vuelan por los cielos, vuelan sin cesar, los enamorados muy contentos van. Lararí, larará, yeah, muy contentos van. Lararí, larará, muy contentos van. Qué lindo es volar, volar enamorado. Ay, qué lindo es volar, también acompañado. Ay, qué lindo es volar, volar enamorado. Ay, qué lindo es volar, también acompañado. Muchas gracias de veras por habernos invitado. Estuvimos muy a gusto con Tiripitache aquí como invitado especial. Un honor de veras. Gracias. Tache es el titular del programa. Ah, ya lo vieron. Él es el bueno aquí. Sí. No, gracias a ustedes, maestros, gracias a la compañía. Y pues ya lo saben, ahuizote. Ahuizote Blues. O Ahuizote Blues juntos. Lo más fácil es a través de cualquier buscador, Google, le pongan Ahuizote Blues y eso es todo. Ahí aparece todo. Y ahí aparece. Ya postearon la información entonces para el domingo, no, es para el sábado. Para el sábado, perdón. El sábado vamos a estar a las 4:30 en el Parque de las Esculturas, Cuautitlán Izcalli. ¿Entrada libre? Es entrada libre. Es un festival, de hecho. Va a haber cantautores, va a haber teatro, danza, bueno. La entrada es libre, pero la salida sí te cobran. Ah, eso sí. Sí, es otra cosa. Sí, y no, y de nuevo, muchísimas gracias por esta invitación y los invitamos para que nos sigan a través de nuestras redes sociales. Arturo Montes de Oca, el autor, compositor de todas las canciones. David Montes de Oca, productor de la compañía Ahuizote Blues. Esta es su casa y bueno. Gracias, gracias. Pues yo emocionado porque soy con 3 Arturos, entonces ahora sí. Se multiplicaron los Arturos. Los saludos, ¿verdad? Un saludo, por supuesto. Sí, sí, sí. Bueno, a nuestra coordinadora artística, Guadalupe Gutiérrez, a Ixchel Quintana, que es nuestra narradora, a nuestro abuelito, a nuestro Tito Lan y a nuestra perra Pituca, que existe, la perra Pituca existe. Y bueno, a todos nuestros amigos, de veras, invitarlos. Sabemos que tenemos muchos jóvenes que vivan la fantasía mexicana. Es de una riqueza enorme, increíble. enorme, y que realmente nos va a dar mucha felicidad, mucho gusto compartir con ellos lo que hacemos, porque lo hacemos para el público. Muchas gracias, maestro. Arturo, muchas gracias. Yo, igualmente. ¿Hay tiempo de una canción más? Sí, sí, por supuesto. Nos vamos con la de Lupita, ¿no? Sí. Y aprovechamos para que vean a través de Ahuizote Blues TV, nuestra programación del show del Ahuizote Blues. Ahí esta es YouTube. En YouTube, exactamente, es la canción de Lupita. Lupita es una niña muy bonita. Le gusta ir a la escuela, le gusta estudiar. Chuchito es su mejor amiguito y juntos por las tardes van alegres a jugar. Si tienes un amigo, cuídalo muy bien, ya que un buen amigo es lo mejor que puedes tener. Los amigos son un tesoro y valen mucho más que el oro. Son algo precioso, un regalo que la vida te da. La, la, la. Lupita es una niña muy bonita, es una niña muy amable, quiere mucho a sus papás. Lupita tiene muy buenos amigos, todos ellos consentidos, amigazos de verdad, como el Tiripitache, claro que es un buen amigo. Si tienes un buen amigo, trátalo muy bien, ya que un buen amigo es lo mejor que puedes tener. Los amigos son un tesoro y valen mucho más que el oro. Ellos son algo precioso, un regalo que la vida te da. Blues y aquí en DGESTíteres para todos ustedes. Muchas gracias por habernos acompañado. Pues ya saben, nos vemos en 15 días y consulten nuestra programación aquí en DGEST Media, porque todavía tenemos mucho radio y mucha televisión. No se despeguen. Un beso y un abrazo. Hasta luego. Adiós. Entregar todo en el entrenamiento te da un cuerpo de acero. Leer te permite tener una gran estrategia para dirigir al equipo hacia la victoria. What matters is in your mind, man. Lee 20 minutos al día.